Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy, martes 19 de julio, las noticias pasan por los siguientes titulares. Esta tarde, sesión ordinaria de pleno en el Ayuntamiento de Villafranca. Macarena Llanos, concejal de Villafranca Avanza, renuncia a su acta por motivos laborales. El patronato de la Fundación Academia Europea de Yuste propone al villafranqués Juan Carlos Moreno como director gerente de la entidad. El Colegio José Rodríguez Cruz inicia su internacionalización Erasmus K1 Me muevo y aprendo inglés, curso de formación en Oslo. Mañana comienzan las donaciones de sangre. El grupo 4 de Monesterio, ganador del primer certamen Villapop. Nuevos horarios del Museo Histórico y Etnográfico. El jueves 21, el Centro de Instrucción y Recreo acogerá la conferencia Arqueología de Villafranca. AMUS presenta mañana la campaña de sensibilización ante el hallazgo de fauna salvaje herida, Decide por él. Casimiro y Ortiz, ganadores del 16º Rally Ciudad de Villafranca. Finaliza la primera quincena de julio de Escuela Multiformación del CAPES. Esta tarde se celebrará sesión ordinaria de pleno a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villafranca, con el siguiente orden del día: aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, correspondencia, dación de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados desde la última sesión plenaria ordinaria, dación de cuenta de la aprobación del programa Empleo Estable 2016 y solicitud de subvención, dación de cuenta de la aprobación del proyecto de obras varias garantías de rentas a EPSA 2016 y solicitud de subvención, aprobación si procede de convenio urbanístico con propietarios para ejecución de las obras de urbanización de la travesía de las Caballeras dentro del proyecto del Parque Iván de Castro, aprobación si procede de la modificación de la ordenanza municipal de vertidos y depuración de las aguas residuales de Villafranca para adaptar el procedimiento sancionador a la legislación vigente. Aprobación definitiva si procede de nuevo reglamento del Consejo Sectorial de Servicios Sociales. Aprobación si procede de provisión del puesto de tesorería por jubilación del funcionario segundo Valenzuela Mancera. Aprobación si procede de régimen de dedicación parcial y retribuciones de la concejal delegada de Servicios Sociales. Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local sobre distribución de la partida presupuestaria del 0,7 para ayuda a la cooperación. Aprobación si procede de imposición y ordenación de la tasa por expedición y fotocopias de documentos administrativos. Moción del Grupo Municipal Organización para la Defensa de lo Público para la supresión del pago por reconexión tras cortes, agua y luz. Moción del Grupo Municipal Organización para la Defensa de lo Público solicitando ayuda al Ayuntamiento para la adquisición de libros de texto y material escolar. Moción del Grupo Municipal Organización para la Defensa de lo Público solicitando un plan de empleo social. Mociones por vía de urgencia y, por último, ruegos y preguntas. Y esta mañana, en rueda de prensa, Macarena Llanos, concejal de Villafranca Avanza, anunciaba en los medios de comunicación su renuncia a su acta de concejal por motivos laborales, al encontrarse trabajando actualmente en Madrid. Así nos lo hacía saber Macarena Llanos. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer la asistencia de los medios. Bueno, pues para mí hoy es un día triste porque dejo mi acta de concejal y la dejo por un único motivo. Desgraciadamente me encuentro trabajando fuera del municipio, estoy en Madrid. Me gustaría
Bueno, pues residir aquí en mi municipio y ejercer la función que me compete como concejal, pero es imposible. Nos presentamos a las elecciones con mucha ilusión, con muchas ganas, la vamos a seguir demostrando día a día, en el pleno, en las calles, en asambleas. Villafranca Avanza no solo Macarena Llano, sino también nos presentamos muchos más compañeros y compañeras en las listas, por lo tanto mi sucesor al dejar el acta de concejal va a ser Gabriel Sánchez Suero. Seguiré trabajando en este proyecto durante los tres años restantes. Comenzamos, como he dicho anteriormente, hace un año con muchas ganas y con mucha ilusión, pero voy a tener que realizarlo en la distancia. No quiero extenderme mucho más, agradecer a todas las personas que confiaron en nosotros el mes de mayo del año 2015. Vamos a seguir trabajando por y para el pueblo, ya que nos debemos a todos ellos y a todas ellas. Muchas gracias. Para mí, como vuelvo a decir, es una pena, pero las circunstancias me obligan a dejar mi acta de concejal. Pues bueno, para mí este año y medio pues ha sido bastante, sobre todo he aprendido muchísimo. No me había dedicado nunca a ejercer la actividad política de forma activa. He aprendido un montón, como vuelvo a reincidir. He tenido momentos buenos y otros no tan buenos, pero eso forma parte de lo que es la actividad de concejalía. Me llevo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos a mucha gente que me ha ayudado y bueno, hemos conseguido bastantes cosas, aunque somos muy poquitos y una minoría en la mesa del pleno. Pero bueno, se han conseguido poco a poco ciertas cosas que para nosotros y nosotras fueran muy importantes. Gabriel Sánchez Suero, que será el que la sustituya como concejal, apuntaba que este no será un cambio radical, ya que al final no se trata de quién está, sino las ideas que no cambian. Bueno, en principio tampoco es un cambio radical, porque al final no se trata de quién está, no es la persona en sí lo importante, sino las ideas. Yo creo que las ideas no cambian. El trabajo y el proyecto sigue siendo el mismo y seguiremos empujando y trabajando en la misma dirección. No, solo un cambio de cara, en este caso, por motivos laborales y que ha venido así y ya está. No hay nada. Ahora iremos a entregar la renuncia, que irá a pleno esta tarde, supuestamente. Y el acta de concejal pues, la tomaré en el próximo pleno, que será, supongo, en septiembre, no sabemos cuándo, suponiendo que acepten la renuncia hoy. Si no la aceptan hoy, pues sería en octubre. El patronato de la Fundación Academia Europea de Juste acordaba ayer lunes proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el nombramiento del villafranqués Juan Carlos Moreno Piñero como director gerente de esta fundación. Los integrantes del patronato han decidido elevar su propuesta en una reunión que ha estado presidida por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y en la que han estado también presentes la portavoz del Ejecutivo Autonómico, Isabel Gid Rosiña, el consejero de Economía e Infraestructura, José Luis Navarro, y la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. Juan Carlos Moreno Piñero es doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura, licenciado en Derecho con la especialidad en Derecho Privado por la Universidad de Sevilla y diplomado por la Escuela de Práctica Forense de Sevilla. Tras ejercer 3 años como juez, se ha dedicado al ejercicio libre de la abogacía, habiendo sido asesor jurídico externo durante más de 10 años de diferentes empresas públicas. Es profesor universitario y ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. El Colegio José Rodríguez Cruz informa en nota de prensa que el centro ha iniciado un curso de formación en Oslo, Noruega. Dos de sus profesores, María de los Ángeles Peña y Jero Bote, se encuentran en esta ciudad realizando este curso en el marco de su proyecto Erasmus K1, Me muevo y aprendo inglés. El curso tiene como objetivo el desarrollo de estrategias motivadoras para el aprendizaje de los alumnos que integren el juego y las nuevas tecnologías. Este curso se desarrollará hasta el 24 de julio.
Ya se lo contábamos, el Banco Regional de Sangre vuelve a Villafranca los días 20, 21, 22 y 23 de julio. Y como es habitual, las extracciones se realizarán en el Centro de Salud de 6:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Recuerden que la sangre es muy necesaria en los hospitales y aunque Villafranca siempre responde, es necesario recordarlo cada vez que el Banco de Sangre viene a nuestra localidad. Pueden donar sangre cualquier persona sana de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos, si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante como personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etcétera, o bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor, como antecedentes de hepatitis o sida, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etcétera. La música ha sido una de las protagonistas de este fin de semana. El sábado, la Avenida de la Constitución fue la sede donde se celebró la fase final del primer certamen Villapop. Los finalistas del mismo fueron cuatro de Monesterio, dos sin tres de Villafranca de los Barros y New Road de Mérida. Tras las actuaciones de los tres finalistas y antes de hacer lectura del acta del jurado, Lorenzo García Mateos, concejal de Cultura, agradecía al jurado, a todos los grupos que participaron en el certamen y a todos aquellos que han hecho posible la realización del mismo. A continuación, el jurado, formado por Cipriano Díaz como presidente, Mónica Raposo como secretaria y vocales, Antonio Javier Calero y Alberto Aretio, daban a conocer el nombre del grupo ganador. Buenas noches. Llegó el momento de dar a conocer los ganadores de este primer Villapop. Me vais a permitir brevemente dar las gracias al jurado Antonio, Alberto y Cipri por esa fase semifinal y esta final vivido intensamente y seguro que el fallo ha sido todo un acierto. Agradecer también a los tres grupos finalistas y, como no, a los otros tres grupos que formaron parte en la fase semifinal. Desde aquí estoy viendo a Marifé, tu gran noche, si tú quieres, la próxima me subo a cantar contigo, que a mí también me gusta y me apunto si hace falta. Dar las gracias a todos los que han hecho posible este primer certamen en Villapó, que tengamos muchos más, que lo disfrutemos en la calle y sin duda siempre, siempre, siempre será un placer recibir a grupos de fuera con la calidad que han demostrado esta noche y en la fase previa, tanto Cuatro como New Roa. Muchas gracias por venir a Villafranca. Y sin más, le doy la palabra a Mónica, secretaria del jurado, para que deje a conocer los resultados. Hola, os voy a leer el acta del jurado. En Villafranca de los Barros, Badajoz, siendo las 2:05 del día 17 de julio de 2016, una vez escuchadas las interpretaciones de los grupos aspirantes en fase final, el jurado calificador integrado por presidente Cipriano Díaz Lechón, secretaria Mónica Raposo Llano, que soy yo, vocal Antonio Javier Calero Ponte, vocal Alberto Aretio Gómez. El tercer premio, 900 euros, es para New Road de Mérida. ¿Podéis subir alguno? ¿O todos? Entrega Pilar. Gracias a vosotros por venir. Bien, me encuentro bien, solo que llevo 80 años en un tren. Gracias a Paco y a Javi por acompañarnos grabando la final.
de este certamen. El segundo premio, con 1.200 euros, entrega Leticia, es para 2 sin 3 de Villafranca de los Barros. Bueno, y el primer premio para vosotros, 4 de Monesterio, entrega Concha. Bueno, muchas gracias, Villafranca. Gracias de verdad. Gracias, gracias. Un aplauso para los compañeros 2 y 3, New Rock, defendiendo el rock and roll, defendiendo el metal allá donde vayamos. Es duro. Muchas horas de ensayo. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en septiembre, ¿no? En septiembre era. Nos vemos en septiembre por aquí otra vez, señores. Muchas gracias. Les recordamos que el Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca estará abierto desde hoy y hasta el 4 de septiembre por las mañanas de 10 a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por las tardes. Recordarles también que el Centro de Instrucción y Recreo de Villafranca acogerá el jueves día 21 a partir de las 9 y media de la noche una conferencia ilustrada titulada Arqueología de Villafranca, a cargo de Javier Jiménez Ávila, arqueólogo y director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. La entrada es libre y una vez finalizada la conferencia se servirá un vino de honor a los asistentes. AMUS presentará mañana a las 6:30 de la tarde en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Cornalvo la campaña Decide por él, con la que pretenden sensibilizar e informar sobre el hallazgo de la fauna salvaje herida. A continuación liberarán algunos de los ejemplares recuperados en el Hospital de AMUS de Villafranca. Este fin de semana se celebraba el 16º Rally Ciudad de Villafranca,
organizado por Motorclub Villafranca de los Barros. La competición comenzaba el sábado en las inmediaciones del Colegio El Pilar de nuestra localidad, en torno a las 2 del mediodía, con la presentación de los 52 equipos participantes. El domingo finalizaba la competición a las 3 de la tarde con la entrega de trofeos en el restaurante Atalaya, en la que estuvieron presentes por parte del Ayuntamiento de Villafranca Leticia Araya y Pilar Carrillo. El ganador de este 16º rally fue Antonio Casimiro y Joaquín Ortiz, de la escudería Ráfagas Racing, seguido de Eduardo Noriego y Daniel Canelo, de Motorclub Almendralejo, y en tercera posición José Caballero y Víctor Barba, de la escudería CO 2013 Sport. Y el viernes finalizaba la primera quincena de julio de la Escuela Multiformación del CAPES. Esta quincena ha contado con unos 80 niños de edades comprendidas entre los 13 y 11 años y 7 monitores para las diferentes actividades. En esta quinta edición el éxito ha sido rotundo al agotarse las plazas para el mes de julio a finales del mes de mayo. Con esta actividad el CAPES trata de unir recursos educativos, ocio educando y actividad física de una forma asequible para las familias, realizando actividades deportivas, formación académica centrada en matemáticas, lengua e inglés, talleres, actividades acuáticas y el aprendizaje de la natación como actividad estrella. La segunda quincena ha comenzado hoy martes, día 19 de julio. Y vamos llegando al final, no sin antes hablarles de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy martes tendremos máximas de 41 grados y mínimas de 19. Para mañana miércoles bajarán ligeramente las máximas a los 38 grados y subirán las mínimas a los 23. El 112 Extremadura mantiene activa la alerta amarilla desde hoy y hasta mañana a las 8 de la tarde. Una vez más, recordarles que ante estas altas temperaturas se recomienda no salir a la calle si no es imprescindible, vestir ropa holgada que pueda transpirar, hidratarse regularmente y evitar la exposición prolongada al sol. A partir del jueves las temperaturas nos darán un respiro. Tendremos máximas de 35 grados y mínimas de 19. Y bien, hasta aquí el tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana.